De, por parte del Ministerio de Salud en cuanto al número de casos y toda la actualización que de manera diaria hemos estado brindando. Y posteriormente estaremos anunciando una serie de nuevas medidas que adoptará el Gobierno de la República para el tema del COVID-19. Entonces, en primera instancia, le solicito al ministro Daniel Salas informar sobre el estatus actual en esta materia. Ministro, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Informamos a la población que al día de hoy se registran 158 casos positivos por COVID-19, con un rango de edad que va entre los 2 a los 87 años. El promedio de edad ronda los 40 años. Se trata de 68 mujeres y 90 hombres, de los cuales 141 son costarricenses y 17 son extranjeros. Se registran casos positivos en 30 cantones, recordemos que ya tenemos registro en las 7 provincias del país, y por edad hay 135 adultos, 16 adultos mayores y 7 menores de edad. Se han descartado un total de 1.533 personas, ya han sido dadas de alta 2 de entre todos los confirmados, y lamentablemente llevamos contabilizados 2 fallecimientos correspondiente con 2 costarricenses de 87 años. Ese sería el estatus. Con respecto a los que están internados, tenemos un registro de 9 personas internadas. 3 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Ese sería el reporte, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Repetimos en el reporte que entonces son 158 casos positivos. Es por eso que el Gobierno de la República anuncia las siguientes medidas. 1. Se avanzará con el cierre total de playas en todo el país. Repito, se instruye el cierre de playas en todo el país. 2. Si bien ya hemos venido conversando con los diferentes líderes religiosos, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias evangélicas, y ya se ha dado un cierre de más del 70% de templos y cultos, a partir de ahora procedemos al cierre obligatorio de templos y cultos religiosos. Reitero, si bien ya se han adoptado medidas de reducción, a partir de ahora avanzamos al cierre obligatorio de templos y cultos religiosos. Esto ya se ha hecho en diálogo con distintos líderes religiosos de las principales denominaciones del país. 3. Se avanzará a partir del día de mañana y en el marco de esta alerta amarilla y el decreto de emergencia a una restricción vehicular sanitaria de las 10 de la noche, de las 10 p.m. a las 5 a.m. Esto a partir del día de mañana para vehículos particulares, y en el decreto que se emitirá el día de mañana se visibilizarán las excepciones, es decir, casos de emergencia, transporte de bienes, transporte de carga, ese tipo de excepciones, los funcionarios de la prensa, los funcionarios de salud. Esas excepciones a esta restricción vehicular sanitaria se informarán en detalle el día de mañana, pero repito, a partir de mañana habrá una restricción vehicular sanitaria de 10 p.m. a 5 a.m. Quienes incumplan tendrán una multa de tránsito de poco más de 22.000 colones.
como está estipulado. Cuarto, en cuanto a las medidas, a partir del día de mañana, todo extranjero, residente o con estatus regular en el país que abandone el territorio nacional perderá automáticamente su estatus migratorio. Repito, a partir del día de mañana, todo extranjero, residente de cualquier nacionalidad o con estatus regular en el país que abandone el territorio nacional, perderá automáticamente su estatus migratorio. Estas son cuatro medidas que el Gobierno de la República anuncia para seguir el abordaje de la situación del COVID-19. Como veníamos diciendo días atrás, le vamos dando seguimiento a esta situación y es a partir de ella que vamos adoptando las diferentes medidas que son necesarias como país que tomemos para proteger a nuestra ciudadanía. Y dos mensajes centrales que queremos compartir con las y los costarricenses, a los cuales le pediré también al ministro de Salud que haga referencia antes de abrir el periodo de preguntas, que aquí las tenemos registradas en la computadora. Un mensaje principalmente a las personas adultas mayores: permanezcan en sus hogares, no salgan de sus hogares. A las personas adultas mayores, cuídense. También limiten, no tengan contacto con otras personas, apliquen el distanciamiento social. Si necesitan que les hagan las compras, busquen una persona que les ayude. Si necesitan apoyos, busquen esos apoyos, siempre siguiendo los protocolos de salud. Pero un llamado de atención muy importante a las personas adultas mayores. Queremos protegerlas y protegerlos. Por eso hacemos este llamado. Y un segundo llamado muy importante: cuidemos el agua. No desperdiciemos el agua. Este no es tiempo para estar lavando el carro. Este no es tiempo para estar regando las matas para entretenerse. Este es un momento para tener duchas cortas, para fijar el lavado de manos como algo importante, pero cuidemos el agua. El agua que desperdiciemos en una parte es el agua que le estará faltando a otras personas en otros lugares. Cuidemos al agua, cuidemos a los adultos mayores y le pediría al ministro de Salud referirse a estos llamados de atención importantes antes de abrir las preguntas, y también yo le estaría pidiendo a tanto al ministro de Seguridad como al presidente de la Caja que puedan referirse a las diferentes preguntas que ha planteado los miembros de la prensa y que aquí tenemos registradas. Don Daniel, adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Haciendo énfasis en el llamado a la población adulta mayor a que por favor no abandonen sus casas, ya lo hemos dicho, busquen y busquemos todos cómo familia, como conocidos, como país, la forma de ayudar a los adultos mayores a que se abastezcan, a que tengan lo necesario para alimentarse, para hacer sus asuntos personales, pero no permitamos en la medida de lo posible que esta población salga. ¿Por qué lo decimos? Porque a nivel mundial, incluso ya lo que ha estado ocurriendo acá, es que son los más propensos a enfermar gravemente y eventualmente a requerir una atención en una unidad de cuidados intensivos. Así que, por favor, el llamado es primeramente a ellos y segundo a todos los que conocemos o tenemos personas adultas mayores cerca, a que les ayudemos a hacer las compras, a llevarle los abarrotes, los alimentos, todo lo que ellos ocupen para seguir adelante estas semanas que vienen. Es muy, muy importante que hagamos esa conciencia, hagamos un escudo en esa población. Ya dijimos también que hay personas con factores de riesgo que no están necesariamente en el grupo de adultos mayores y también tenemos que tratar de ayudarlos, pero principalmente a ellos tenemos que ayudarlos todavía con más fuerza, con más ganas. Y aquí yo agradezco muchas empresas que ya han puesto a disposición servicios de entrega a domicilio, que han puesto a disposición repartición de diferentes, como les decía, insumos para que ellos puedan abastecerse y seguir. Y esto, hay algo muy importante: no se trata de distanciarnos
en el sentido de que tenemos que tener contacto a través de la tecnología con ellos. Hay que ponerles un celular, una computadora, ayudarlos para que ellos se sientan acompañados, para que puedan estar en contacto con nosotros a través de mensajes de texto, a través de videollamadas, estarles preguntando cómo están. Recordemos que esto es muy importante porque también ocupamos no perder ese vínculo, aunque no sea físico, pero sí mantenerlo. Con respecto a lo que el presidente indicaba del uso del agua, por favor, de verdad, recordemos que el lavado de manos se hace esencial, es una de las herramientas más potentes que tenemos contra el COVID-19, y el hecho de que estemos haciendo un uso irracional hace justamente que otras personas no puedan lavarse las manos como debe ser. Así que ya el presidente lo dijo muy claramente, de verdad, hay un asunto del uso de agua, incluso en el mismo lavado de manos, que hay gente que deja abierto el tubo durante todo el lavado de manos. Ya hemos dicho que cuando hay la etapa del enjuague de las manos con jabón, cerremos la llave. Y tanto al inicio, que lo usamos para mojar las manos, como cuando ya vamos a quitarnos el jabón, que sea con la mínima cantidad de agua posible. No estar usando todo el chorro abierto completo, porque eso justamente gasta más agua. Hemos tenido reportes, por ejemplo, el fin de semana de gente que puso la piscina para los chiquitos, ¿verdad? La piscina inflable, o que siguen lavando los carros, o como decía también el presidente, que siguen regando ampliamente los jardines. Y en eso, por favor, limitemos al máximo. Las piscinas en este momento no es un momento para estar usándolo. Yo sé que esto es un sacrificio que estamos haciendo todos, de quedarnos en la casa, de no ir a lugares públicos conglomerados, y que hay que ver cómo nos la jugamos, como decimos nosotros, con el aburrimiento. Pero en el caso del agua, por favor, seamos muy conscientes de que estamos en una etapa de sequía, en una etapa en donde lavarse las manos se hace esencial, y que tenemos que ser, así como estamos siendo responsables de limitar el acceso, el contacto con adultos mayores, y de salir de la casa, de no desperdiciar este valioso recurso. Yo también quería referirme al asunto que comenté ayer, de que las personas pueden salir a hacer actividad física solos, no acompañados, no buscar cómo reunirse con otros grupos, es solos, porque resulta que ha habido mucha confusión en algún sector que lo quiso entender. Recordemos que el quédese en casa, lo que queremos es distanciamiento social, de no ir a lugares públicos conglomerados. Y hay gente que entendió como que entonces ya pueden organizarse e ir a hacer deporte en grupo, y justamente lo que no ocupamos. Y en esto yo lo hago énfasis porque la gente que quiere entender, lo entiende. La gente que quiere tergiversarlo, lo tergiversa. Pero aquí lo que buscamos es no buscar lugares de agrupamiento. Y aquí esto va para varias semanas. Ocupamos aquí prepararnos, ser fuertes, pero también es necesario este asunto de la actividad física. Hay gente que, por ejemplo, me decía, doctor, es que hay que quedarse en la casa. ¿Cómo usted dice que que se puede salir a hacer actividad física? Y resulta que esa gente están haciendo fiestas o están haciendo reuniones con los familiares en las casas, y es justamente lo que no queremos. No es el hecho de quedarse en casa por quedarse en la casa, es por buscar ese distanciamiento social. Insisto, si usted sale a caminar o a correr solo, está bien, pero no es buscar eso como una excusa para ir a aglomerarse o conglomerarse con otras personas, o ir a saludar a fulanito de tal, porque entonces ya salí a hacer actividad física. Y eso es muy importante, porque quiero ser muy enfático, esto va para bastantes semanas, y tenemos que ser fuertes y prepararnos mentalmente para lo que viene. Muchas gracias, señor presidente. No, gracias a usted, señor ministro. Y solo para reiterar a las personas que se están en este momento conectando, el registro del día de hoy es, hay 158 casos positivos de COVID-19, de los rangos de 2 años a 87 años, 68 mujeres, 90 hombres, de los cuales 141 son costarricenses y 17 extranjeros. También decir que se han descartado 1,533 personas, 2 personas han sido dadas de altas y lamentablemente hay 2 personas fallecidas, adultas mayores. También a quienes se conectan, quiero repetir las medidas que el gobierno de la República ha adoptado: el cierre total de las playas como una forma de evitar esas conglomeraciones y que la gente se traslade, el cierre obligatorio de templos y cultos religiosos, aunque ya había progresivamente avanzado esta medida, de a partir de ahora será obligatorio,
la restricción vehicular sanitaria a partir del día de mañana de 10 p.m. a 5 a.m. Mañana serán publicadas las excepciones a esta norma y la multa para violarla será de poco más de 22 mil colones. Y a partir de mañana, todo extranjero, residente o con estatus regular en el país que abandone el territorio nacional perderá automáticamente su estatus migratorio. Vamos a iniciar con las preguntas y le voy a solicitar a los ministros o al presidente ejecutivo que nos ayuden en estas respuestas, en estas de estas consultas. Una pregunta es de Esther Castillo, de La Voz de la Pampa y el Sur Sur. Consulta, ¿tienen idea para cuándo está proyectado el pico de esta primer ola de contagio? Tal vez si tanto don Daniel como don Román pueden dar una perspectiva en esa consulta, que es una consulta ciudadana frecuente. Vamos a ver, hay diferentes modelos de estimación de cuándo puede ocurrir el pico máximo. Lo que sí es cierto es que esto va a durar por lo menos un par de meses más. Eso va a depender también mucho de la respuesta que tengamos por parte de la sociedad. Sabemos que un pico, ya lo hemos dicho, muy abrupto no nos sirve, porque entonces va a quedar gente con que va a enfermar gravemente con cero o muy pocas posibilidades de tener acceso a un respirador artificial si lo requiriera. Y eso es lo que no ocupamos. No ocupamos que el pico sea en una semana o en dos semanas, ocupamos espaciarlo en el tiempo y eso va a depender mucho justamente de esa respuesta social. Por eso les digo, preparémonos, seamos solidarios, aquí estamos protegiendo a la gente más vulnerable y recordemos que muchos de los que ahorita no estamos en ese grupo, en algún momento vamos a estar en ese grupo con solamente el hecho de que en algún momento vamos a ser adultos mayores y recordemos que las pandemias son cíclicas y que en algún momento nosotros vamos a querer tener gente joven que nos esté apoyando y que también tengan esa solidaridad y ese sentido de unión como país. Así que seamos todos sensibles, seamos conscientes, no actuemos irresponsablemente, porque ya indicamos esto va a prolongarse por más tiempo. Así que hay que estar preparados. Don Román. No, tal vez nada más para reforzar las palabras del ministro. Definitivamente, ¿cuántos pacientes se confirman y en qué tasas llegan a la caja va a depender de esa respuesta social, ¿verdad? Creo que responde. El micrófono de don Román no está, sino tal vez, pero tienen que ponerle el gel antes de pasárselo. Okay. Ahí sí está ya abierto. Ahí está ya. Ahí está. ¿Me oyen? ¿Hola? Sí, señor. Sí, ok. No, tal vez empezando de nuevo y para reforzar las palabras del señor ministro, la respuesta a esa pregunta depende mucho de la sociedad. El pico se va a dar en la medida de que la gente no haga caso, salga a la libre de su casa e interactúe con otras personas, porque esto es un contagio de persona a persona. En la medida que nos mantengamos en la casa, aislados, con ese distanciamiento social lo más extremo posible, rompemos el ciclo de transmisión. La caja tiene una infraestructura que ha construido a lo largo de 80 años y estamos ahora tratando de aumentar esa capacidad hospitalaria en pocas semanas, porque eso es lo que tenemos, pocas semanas, pero no podemos tampoco hacer magia. Y ya estamos viendo lo que ha pasado de forma desgarradora en España, en Italia y está comenzando a pasar en otros países, donde sistemas de salud muy robustos, con más camas por habitante, con más unidades de cuidados intensivos por habitante, con más ventiladores por habitante, los arrebasó el pico, ese crecimiento exponencial de casos. Por eso es que de la caja podemos hacer todo lo posible por aumentar la capacidad hospitalaria. Pero depende de la respuesta social de nuestro país, cuándo sea ese pico y qué tan plano va a ser. Porque no hay sistema de salud en el mundo que pueda aguantar un crecimiento exponencial. Muchas gracias, don Román. Y es importante eso. Ese pico depende de nosotros. Depende de lo que hagamos todas y todos. Entonces, el llamado es a actuar.
Quisiera, por favor, que le revisen el micrófono o tal vez a don Román, por si está bien, gracias. Y también, si tenemos que pasarnos algo, usemos el protocolo de salud. Una pregunta del diario Extra de Sergio Jiménez. La primera es, ¿por qué si hay estudiantes de escuelas públicas que reciben clases de manera virtual, deben terminar el curso lectivo hasta el 23 de diciembre? Yo solicito que esa pregunta la gente de comunicación se la remita a doña Giselle para dar oportuna respuesta a Sergio Jiménez de Extra. Y la segunda es, y se la pido a don Michael que nos ayude con esa respuesta, porque nos da contexto para profundizar en la medida en materia de migración y extranjería, prohibirá el gobierno la salida de residentes de Costa Rica en Semana Santa, ya que están viajando a sus países natales y se pueden contagiar de COVID-19 y provocar más contagios a la hora de entrar o regresar a suelo tico de nuevo. ¿Cuál será el control en este sentido? Don Maico, si nos puede profundizar. Sí, señor Carlos, muy buenas tardes. Efectivamente, con la disposición que informó usted, señor presidente, la persona que tenga un estatus en el país, ya que sea residente, refugiado, solicitud de refugio o alguna de las condiciones especiales, si sale del país, se le va a eliminar esa condición, se le va a quitar. Esto lo que pretendemos es evitar que las personas en este momento salgan del país. No es conveniente para el país, no es conveniente para las personas, entonces queremos que todos lo tengan muy claro. Y reitero, la persona que tenga algún estatus en el país, aun cuando sea solicitante, no va a poder ingresar al país porque se le va a quitar esa condición. Entonces esto es para tratar de protegernos en ese nivel, y he llamado a todas las personas que tengan extranjeras, que salen en periodos de Semana Santa de otros países de la región, la idea es que no lo hagan, y si lo hacen, pues no podrían volver a ingresar mientras esté en la situación sanitaria. Gracias, don Michael. Doña Ana Chacón de Informatico consulta que las universidades públicas y privadas suspendieron el internado de 800 estudiantes de medicina. ¿Han pensado en llamarlos para que sean voluntarios a los hospitales o algún otro tipo de función? Tal vez, don Román, adelante. Sí, esa es una muy buena pregunta, y sí, la respuesta es que sí estamos pensando en maneras de aprovechar toda esa capacidad de internos universitarios que en este momento no están haciendo sus prácticas de docencia en los hospitales de la Caja. Ellos fueron, digamos, reprogramados para docencia futura, no en este momento de crisis, y tenemos que encontrar la manera de aprovechar esa capacidad para que le den un seguimiento calificado a los casos, a cómo van aumentando el número de positivos. Y entonces estamos pensando en que sean personas que le den seguimiento a los casos no severos, que no están hospitalizados, pero que estén aislados, que tengan un contacto diario con estas personas, y que en el momento que se note una variación en la condición de salud de una persona que es o asintomática o de síntomas leves, inmediatamente sea trasladado a un hospital. Gracias, don Román. También consultan que ha habido un ofrecimiento de la Universidad de Costa Rica para ayudar con los exámenes de confirmación del coronavirus, y es saber si eso ya se ha hecho efectiva esa petición de ayuda de la Universidad de Costa Rica. Sí, en el tema de diagnóstico por laboratorio, se conformó ya una submesa en la mesa de salud que se va a dedicar exclusivamente a todavía potenciar más todas las necesidades del país y que podamos tener todo lo que es el diagnóstico bien, bien articulado. Así se estaba manejando, pero en vista de que esto van a haber cada vez más casos, necesitamos todavía hacer un esfuerzo más allá. En ese sentido, la UCR se ha ofrecido esa capacidad de poder procesar
las muestras en caso necesario. Hay que recordar al país que hasta el momento las capacidades que tenemos, tanto dentro de la caja como del Inciensa, no han sobrepasado las necesidades de procesamiento de muestras. Incluso ya hemos estado trabajando con la caja para poder tener la prueba disponible fuera incluso de la GAM, porque en este momento solamente está disponible dentro del gran área metropolitana, y sabemos que también eso es algo que tenemos que tratar de que se pueda plasmar en el menor tiempo posible. Así que nos estamos moviendo, la articulación no solamente es con la Universidad de Costa Rica, en realidad es con varias universidades públicas, y quiero que sepan que a nivel de prueba nos estamos moviendo con toda la potencia y fuerza posible para tener todas las pruebas necesarias que requeramos, incluso ir más allá y tener no ningún problema de disminución de capacidad. En este momento, como le digo, no se ha rebasado la capacidad que tenemos. Hemos estado manejando todas las pruebas en un tiempo muy prudente, de no más de 24 horas en los resultados. Hay una consulta, don Román, de Susana Peña, de Teletica, que dice: yo quisiera una reacción sobre esta información. Solo dos países de la OCDE tienen menos camas de hospital disponibles que Costa Rica, y menciona India e Indonesia. Creo que es una buena oportunidad también para mostrar lo que la caja tiene y ha desarrollado más bien para fortalecer el cuidado de nuestra población. Sí, bueno, en cuanto a camas por habitante, nosotros tenemos más o menos 1.1 camas sensibles hospitalarias por cada 1,000 habitantes. Esto es una infraestructura que se ha desarrollado a lo largo de 80 años, inclusive la infraestructura más vieja. El Hospital San Juan de Dios precede la existencia de la caja por un siglo. Pero es lo que mencionaba anteriormente. La capacidad hospitalaria la podemos aumentar, y lo estamos haciendo reprogramando lo que es programable, que es más o menos 40% de las camas hospitalarias en todo el sistema hospitalario de la caja son ocupados, esas camas, por personas que entraron por una cirugía electiva o un procedimiento electivo. Eso lo podemos reprogramar. Tiene un costo, porque vamos a desmejorar los tiempos de espera. Un área donde habíamos hecho un enorme avance y progreso en los últimos meses y último año. Pero bueno, la prioridad es esta pandemia. Y con eso nosotros podemos liberar más o menos 2,000 camas. Pero aquí tenemos que también pensar en las camas de mayor complejidad, las de cuidados intermedios y la de cuidados intensivos. Y estamos ampliando en cada una de ellas, reasignando camas que antes eran, digamos, de salón hospitalario normal, no de alta complejidad, y se van aumentando las de cuidados intensivos poco a poco, y las de cuidados intermedios las podemos aumentar bastante. Pero reitero lo que dije al inicio: no hay sistema de salud, cualquiera que sea de la OCDE, que aguante un crecimiento de casos exponencial. Y por eso el esfuerzo que vamos a hacer está destinado a atender la máxima cantidad de pacientes posibles, siempre y cuando no tengamos un crecimiento exponencial de casos. Y ahí es donde entran todas estas medidas que se han anunciado de parte del Estado, de tratar de aplanar esa curva de distanciamiento social, de lavarse las manos, de no tocarse la cara, no saludarse de beso ni de mano, y todo lo que estamos pidiéndole a la población de aislarse, de mantenerse en casa. Gracias, don Román. A don Michael. Don Michael, una pregunta que tienen por acá es que han notado aglomeraciones de personas ingiriendo licor y fuera de licoreras o establecimientos. Su opinión y cómo se procede frente a esos casos. Adicional, preguntarle cómo se procederá en el cierre de playas, que es el tipo de protocolo, de acción que se lleva en ese pormenor. Y también del financiero consultan si la restricción vehicular sanitaria es la misma para la zona actual o si aplica para todo el país. Don Michael. Muchas gracias por la pregunta, muy importante.
A este momento ya llevamos 13 personas aprehendidas por incumplir con las disposiciones sanitarias respecto al tema de los locales comerciales. Y principalmente han sido más de la mitad en el sector de Guanacaste. Le recordamos a las personas que esto es una situación seria, que hay que respetar y que si no se tomarán las medidas legales correspondientes como la apertura de un proceso penal. Sin embargo, debemos decir que hemos recibido una cantidad enorme de reportes a lo largo y ancho del país que hemos venido atendiendo. Pero aquí es un llamado a las personas a que respeten las disposiciones que ha establecido el gobierno, porque es importante, es de vida o muerte literalmente, y la capacidad que tiene la fuerza pública, los diferentes cuerpos de policía, pues estamos haciendo todo lo que podemos a lo largo y ancho del país y estamos tratando de atender todos los reportes que nos ingresan por las redes sociales y por el 911. Con el tema de las playas, este fin de semana, por ejemplo, hicimos un perifoneo, las patrullas, invitando a las personas que se retiraran de las playas, y aún así, muy lamentable y muy tristemente, muchas personas se negaron a esto. Ahora corresponde, con los recursos que tenemos, tratar de que esto no ocurra, y en el momento que ocurra, pues se tomarán las medidas correspondientes, como la apertura de un proceso penal. En el tema de la restricción vehicular sanitaria, que la disposición es a partir de mañana, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente, es una restricción que principalmente se va a trabajar con la Policía de Tránsito, es una multa de tránsito, como ya dijo el señor presidente, entre los 22.000 y 23.000 colones, y pues se darán las medidas correspondientes de cuáles son las excepciones que se van a dar al respecto de la temática. No es la restricción vehicular ordinaria, es una restricción en este momento nocturna, pero vale la pena decir que la ordinaria se mantiene. Esta nocturna es para todo el país, de frontera a frontera, de mar a mar, la nocturna y la diurna. Estamos haciendo alguna valoración para ampliarla, no solo como ha sido lo tradicional en la capital, sino ampliarla también a todo el país. Esa es una valoración que se está haciendo. En tesis de principio, podríamos tener una restricción vehicular diurna con los números de placas habitualmente conocidos para todo el país, pero la que está confirmada en este momento es la nocturna, que aplica absolutamente para todo el país con las excepciones que se informarán y se publicarán mañana oportunamente. Gracias, don Michael. Voy a aprovechar para responder algunas de las preguntas generales que están acá para luego volverle a dar preguntas y la palabra a los ministros y al presidente ejecutivo. Una tiene que ver con los trabajadores independientes. En efecto, como sabemos que hay una afectación para estos trabajadores, están siendo considerados bajo los planes de apoyo que el Poder Ejecutivo está en este momento diseñando y poniendo para la acción. Lo primero que estamos haciendo es procurando los fondos a través de la Asamblea Legislativa para tener ese montos económicos importantes, el plan de 1 billón de colones que estamos trabajando, 1 billón de millones de colones para tener esa reserva. Ya se están diseñando los programas para las personas a las cuales se les buscaría dar el apoyo a esos hogares y a esas personas, y teniendo eso se procedería a elevarlo al Congreso nuevamente para tener un presupuesto extraordinario. En el caso de los trabajadores independientes, serían parte de los sectores que buscaríamos apoyar. El proyecto de alquileres, que es uno que consulta el Observador, ya he conocido un borrador que ha trabajado la ministra de Vivienda junto a diputados y diputadas. Se estaría buscando presentar de manera oportuna, dado que tenemos en fila en el Congreso una serie de iniciativas importantes, pero ese proyecto ya está, digamos, en su primera etapa, que es contar con él, y se estaría buscando presentar próximamente, muy prontamente. Ya las directrices en materia de cortes de agua y cortes de luz han sido giradas y el día de hoy deberían quedar en firme en las juntas directivas del AIA y del ICE para ser implementadas. Quiero hacer un comentario también porque mucho se ha abierto una discusión en relación a los funcionarios públicos y sus salarios. Lo primero, hay una serie de funcionarios públicos que hoy están en la primera línea de atención y que son mayoritarios. Estamos hablando de toda la fuerza pública,
que necesitamos que esté allí trabajando. Estamos hablando de todo el Ministerio de Salud, que es uno de los ministerios más grandes. Estamos hablando de los funcionarios públicos de la Caja, que son más de 55,000. El Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con todo ello. En fin, hay una serie de ministerios que hoy no podemos dejar que dejen de funcionar. Sobre los demás, estamos analizando medidas para buscar no solo proteger a sus funcionarios para que no estén expuestos, sino también para ver los impactos económicos. Y eso, muy relacionado con temas de empleo público, el gobierno estará haciendo anuncios. Pero muy importante decir, hay una franja muy importante de funcionarios públicos que necesitamos que hoy estén en esa primera línea de trabajo. Ustedes también lo vieron, por ejemplo, en el trabajo que se está haciendo en el SENARE, donde funcionarios del ICE junto a funcionarios de la Caja están acondicionando ese centro. O otros funcionarios como los de CNP y comedores escolares haciendo la repartición de alimentos. Entonces, hay que ver muy detalladamente qué medidas se toman. No se puede hacer algo generalizado que más bien puede generarnos un impacto contraproducente. Hoy lo que tiene que primar sobre todo es la solidaridad entre las y los costarricenses. Eso es hoy lo más importante. Tengo aquí otras preguntas. Para el ministro de Salud, consultan cuántos de los casos están relacionados, una pregunta muy específica, con viajes a Panamá, si hay un dato de eso. Bueno, con respecto a los nexos y clusters, en realidad como eso está en constante dinamismo, el que está haciendo toda la investigación de esto es el doctor Marín con su equipo de Vigilancia de la Salud, con obviamente el apoyo del equipo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y con mucho gusto se lo podemos indicar más adelante. También hay una consulta de que si se tienen identificados medicamentos que se usan frente a otras enfermedades que puedan ser efectivos con el COVID, y si hay información sobre eso. Sí, bueno, justamente con la Caja Costarricense de Seguro Social hemos venido analizando las posibilidades con respecto a los medicamentos. Sobre todo hemos seguido mucho la experiencia de China, que justamente ha entrado en un contacto un poco más cercano a través de la cooperación con la embajada. Y sí se han identificado algunos medicamentos que podrían eventualmente ser usados en caso que se necesiten, pero eso está, como les digo, en constante análisis. Hay algunos medicamentos que sí están ya disponibles en el país y otros pues en realidad todavía están en algún estudio posterior y no sabemos exactamente la efectividad de algunos de ellos, pero sí estamos en una mesa de trabajo viendo ese tema y eventualmente si tenemos que usarlos, los usaremos. Hay también una consulta de Karina Porras, dos consultas, una creo que ya me referí en relación al tema del empleo público, dos, consulta que tal como se hizo con la banca pública del Estado, si se valora instar a CONAPE a brindar alguna facilidad de pago a quienes tienen deudas con la institución, que son los préstamos para la educación, y sean despedidos por la crisis o vean ingresos reducidos. A esta pregunta, el día de hoy, la Junta Directiva de CONAPE está sesionando para adoptar medidas en la misma dirección. Le pediría a la prensa interesada en este tema que contacte al viceministro Steven González, viceministro de Educación, que él debe tener ya el reporte y el detalle una vez que termine la sesión de la Junta de CONAPE. Don Michael, hay varias consultas en relación a la restricción vehicular. Por ejemplo, preguntan que si pueden circular los repartidores de comida después de las 10, que qué va a pasar con los camiones de carga y qué pasa si hay gente que tiene turnos laborales de esas horas. Un poco, tal vez, si podemos profundizar a sabiendas de que mañana es que salen los detalles y las excepciones de esa directriz. Pero desde hoy queremos informarla que de 10 p.m. a 5 a.m. a partir del día de mañana hay una restricción vehicular sanitaria en función de protegernos. Don Michael, si nos puede profundizar un poco sobre eso. Sí, señor. Muy importante la pregunta. Todavía estamos en un proceso de análisis, pero les debo decir que no hay intención de generar alguna restricción
a mercaderías, ya sea alimentación, materia prima, en general toda esa cadena de valor de productos que son muy importantes para el país en este momento. Entonces podríamos decir en tesis de principio que todo lo que son vehículos pesados que trasladan algún tipo de mercadería van a tener permitido circular durante este horario. Y cuando digo pesados, pues bueno, hay diferentes tonelajes y demás, pero todo lo que sea ese tipo de circunstancias se va a avalar. Entonces vamos a afinar. También le pedimos a las personas que tienen horarios, que sé que hay muchos horarios de 10 de la noche a 6 de la mañana, que hay cambios de turno y demás, que por favor tomen de previo las medidas para que los cambios de horario sean un poco antes, para que les den la posibilidad a la persona de llegar hasta su trabajo, porque lo que es transporte de personas se va también a limitar. Entonces, desde lo logístico, van a tener que tomar algún tipo de medidas para evitar esto. Y indudablemente se les va a permitir circular a personas que tengan que ver con situaciones de emergencia, es decir, los cuerpos de emergencia, los cuerpos de salud, totalmente identificados, se les va a poder permitir circular porque indudablemente estamos en una emergencia que conviene que este tipo de personas circulen. También, señor presidente, voy a tocar un tema muy brevemente, el tema de las noticias falsas. Se han estado generando una serie de noticias falsas y les recordamos e insistimos en que deben informarse por los medios oficiales. Así también me comunicaba ahora la compañera de prensa sobre un audio que estaba circulando sobre amenazas a personas que ya habían contraído el COVID-19 en la zona sur. Estamos trabajando para corroborar esta información al 100% y evidentemente si logramos establecer que la persona efectivamente fue la que hizo el audio, la que está identificada, pues se le va a detener, se le va a privar de libertad y presentar a la fiscalía de la zona para que tome las medidas correspondientes. Entonces, hacer conciencia en este tipo de circunstancias que demandan actividad de la policía y que en este momento pues estamos en una emergencia y necesitamos dedicarnos realmente a la actividad de fondo. Entonces, conciencia en eso, por favor. Muchas gracias, don Michael. Aprovecho para también responder a Daniel Valerín de Esperanza TV, que consulta que qué pasa con las iglesias o cultos que están implementando el video streaming como medida para no reunirse en la iglesia, pero se sabe que sus equipos están en las iglesias. Esto porque no todas tienen canales de televisión. En la conversación que hemos tenido con autoridades religiosas, hemos dicho que mientras sigan las recomendaciones, es posible hacer un video o un streaming, siempre manteniendo el distanciamiento y las medidas de higiene. Pero si no hay una gran aglomeración, es decir, si está la persona que da el culto, si están el camarógrafo, la persona de sonido, por ejemplo, y alguien en la parte de la música, por ejemplo, pueden hacerlo, minimizando el personal y transmitiendo a las personas que siguen este culto. Lo que no se puede es tener la aglomeración en un mismo espacio. Entonces, sí se pueden hacer este tipo de transmisiones siguiendo las recomendaciones, pero no generar el culto aglomerando a las personas. Voy a ir cerrando con consultas de las que tenemos. También para pedirle a cada uno de los jerarcas que den un mensaje final a la ciudadanía. Consulta a Carla Pérez del Mundo CR que si se tomarán medidas respecto a las ferias del agricultor, para decirles que en la mesa de trabajo que tenemos del comité operativo hoy se ha tomado la disposición de emitir las direcciones para el próximo fin de semana para que se hagan más extremas las medidas en las ferias del agricultor. Esto se estará comunicando oportunamente, pero es una decisión ya adoptada. Y quisiera pedirle a tal vez a don Román y a don Daniel que nos, respondiendo a esta pregunta, también que compartan un mensaje final, que nos consultan, y es una cosa que muchos costarricenses están pensando, ¿cómo estamos en comparación? Muchas veces se está comparando con otros países. Entonces pregunta, ¿cómo estamos en comparación con los mejores ejemplos del mundo? ¿Qué tal anda nuestro promedio de pruebas? ¿Y si tenemos pruebas rápidas? Tal vez como para dar ese mensaje a la ciudadanía y también darle un mensaje final para reforzar las medidas
que le estamos pidiendo a la población y a la ciudadanía. Don Román. Bueno, la caja está aumentando la capacidad instalada para atender esta crisis. Eso es en la detección y el diagnóstico de pacientes y en el tratamiento de los mismos. Los hospitales están habilitando camas, ya esto lo hemos reiterado numerosas veces. Esta semana entra en funcionamiento un hospital 100% dedicado a atender a estos pacientes, que es el Hospital de Senar, el Centro Nacional de Rehabilitación, que ha sido reconvertido a un hospital dedicado solo a esta pandemia. Esta semana entra en funcionamiento. Y entonces cuando vemos el tema de cuántas camas hay por habitante, cuántos respiradores, cuántas camas de cuidados intensivos hay por habitante, hay muchos países que tienen más camas por habitante, pero no necesariamente las tienen. Lo que cuenta también es cuántas camas por habitante hay bajo una única administración. Ahí, don Román, creo que es importante profundizar, porque una de las preguntas que más llega es ¿cuántas mascarillas hay? ¿Cuántas batas hay? ¿Cuántos gorros hay? ¿Cuántos implementos tiene la caja? ¿Si hay suficiente abastecimiento? ¿Si tienen dispositivos? Creo que estamos pensando mucho, esa pregunta orienta que estamos pensando en la fase curativa, pero no en la fase preventiva. Es que creo que tal vez el mensaje, y no sé si usted lo comparte, el mensaje es que ni siquiera los mayores estándares, si no hay prevención, están logrando contener. Y estamos pensando en lo curativo, que tal vez no hay país ni los más preparados que lo tengan ahí. Tal vez, ¿cuál es la reflexión en ese sentido? Bueno, estamos haciendo obviamente todo lo humanamente posible por adquirir todo el equipo de protección que requieren nuestros trabajadores de la salud. Les puedo decir que ya se han adquirido 1.5 millones de unidades de equipo de protección personal. Estos son batas, son gafas, son guantes, son mascarillas y van a estar ingresando en las próximas dos semanas, unas pocos días, otras más tarde, porque se compran a diferentes proveedores para administrar el riesgo de entrega. Es decir, la caja está haciendo compras muy importantes en estos días. Todos los días estamos comprando equipos, insumos muy, digamos, desechables, y estamos comprando kits para el diagnóstico, estamos comprando equipo ya de larga duración como respiradores a granel. En este momento tenemos ya 180 unidades de ventiladores adquiridos ya comprados. 90 de ellos entran en las próximas dos semanas. Otros 80 entrarán en los próximos 50 días. Y hoy esperamos colocar órdenes para otros 120 ventiladores. Entonces, regreso al tema de el sistema de salud, como el de la caja, bajo una única administración, permite hacer cosas como lo que estamos haciendo con Senare, que es reconvertir un hospital y decir, bueno, este hospital de ahora en adelante se enfoca solo en estos pacientes. Consulta externa en este hospital ya no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en red. Y otros hospitales entrando en la lucha contra esta pandemia. Entonces, no es solo la infraestructura que hay per cápita, sino el modelo de ese sistema de salud. Y por eso yo diría que lo más importante es cuántas camas hay bajo una única administración que puede ver esto con una visión país per cápita. Esa es la fortaleza que tiene Costa Rica con la caja. Pero, como usted dice, señor presidente, no hay país en el mundo que aguante un crecimiento exponencial de casos. Ya hemos visto cómo en Europa, en países que tienen sistemas de salud muy fuertes, con más camas por habitante, con más UCIs por habitante, con más respiradores por habitante, y el crecimiento de casos exponencial hincó esos sistemas de salud. Por eso tenemos que seguir repitiendo una y otra vez, quédese en casa, esto no es jugando. Tenemos que doblar la curva, es la única manera que nuestro sistema de salud va a dar abasto. Y si vemos que el crecimiento está continuando, con más razón tenemos que poner atención a los números y quedarnos en casa. Así es. Somos nosotros los que tenemos que hincar la curva y no que una curva
hinque a nuestro sistema de salud y a nuestro país. Ese es un mensaje muy fuerte de lo que tenemos que hacer. Don Michael, usted generalmente le pedimos su visión desde lo policial y desde la parte de seguridad. Usted como ciudadano, que tiene que ver tantas realidades, ¿cuál es su mensaje a las y los costarricenses para que nos apoyen? Para que apoyen a la benemérita fuerza pública, al sistema de salud, a las personas adultas mayores. ¿Cuál es su mensaje como ciudadano a las costarricenses que nos ven sobre lo que tenemos que hacer? Bueno, sí, señor. Y voy a hablar también, señor, si me lo permite, en nombre de todos los cuerpos de seguridad, también bomberos, Cruz Roja, todos los cuerpos de policía, que estamos unidos trabajando juntos como equipo, la Comisión Nacional de Emergencia, que nos agrupa a todos. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Realmente hay un esfuerzo sobrehumano en cada uno de los hombres y mujeres que trabajan en estos cuerpos, pues para garantizar la seguridad y atender todas las emergencias que vayan surgiendo. Es muy importante la colaboración de ustedes en que hagan conciencia y eviten, por ejemplo, ahora ir a las playas o ir a lugares de aglomeración. Estamos priorizando la atención, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible, pero muy importante el apoyo y la ayuda de cada uno de ustedes en que hagan conciencia de cuáles son las cosas que debemos evitar para no poner en riesgo la salud de cada uno de ustedes y la salud de sus familias y sobre todo los adultos mayores. Así es que pedirles ayuda, la colaboración en ese sentido, hacer conciencia y decirles que todos los cuerpos de emergencia, todas las policías, estamos trabajando de la mejor forma posible por el bien de todos los ciudadanos de este hermoso y bello país. Muchas gracias, don Michael. Don Daniel, usted ha sido reiterativo en su mensaje y creo que ha sido positivo. Pero creo que es necesario seguir compartiendo ese mensaje. ¿Qué le diría usted hoy nuevamente a las y los costarricenses que muchos que ven usted a alguien, y yo también lo veo así, que nos está protegiendo frente a esta situación, pero qué insistiría usted a los costarricenses hoy que debemos hacer? Mira, mi insistencia es, ustedes ven que estamos con 2 fallecidos y menos de 200 casos, 150 y restos, 158. Yo quiero decirles que esos números van a aumentar, que van a haber más casos graves, que van a haber más casos infectados, que vamos para arriba. Esto no se puede. Yo lo quiero decir porque esto, a veces la gente dice, no, es que nos podemos mantener en esas cifras y van a aumentar esas cifras aquí y en todo el mundo, como ha estado ocurriendo, porque es un virus muy, muy transmisible. Mi mensaje es, de verdad, actuemos como nunca antes lo hemos hecho. Es un reto histórico que tenemos como país de distanciarnos socialmente, de quedarnos en la casa todo lo posible, de lavarnos las manos, especialmente antes de tocarnos la cara, de no visitar a nuestros adultos mayores solo para entregarle lo que requieran, como decía yo, más tecnología, más videollamadas, más mensajes, de no saludarnos de mano, de abrazo, de beso, de no estornudar al aire libre, no toser al aire libre, de estar desinfectando las superficies que más utilizamos con cierta frecuencia, porque los números van a subir, van a haber más pacientes graves, van a haber más fallecidos. Recordemos que aquí lo que estamos urgiendo al país es que si actuamos de forma responsable, los que vayan a enfermar gravemente, vamos a darles una oportunidad de prolongar su vida eventualmente si tienen que ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Esa es la consigna. No queremos tener esos escenarios que han sido sumamente dramáticos. Ustedes han visto videos de médicos que dicen, esto es una locura. Imagínense para un médico estar decidiendo de verdad a quién le quito el respirador artificial para ponérselo a otro paciente que tal vez tenga un poco más de posibilidades de sobrevivir. Yo quiero que entiendan, el virus va a avanzar, va a haber más gente infectada. Hay estimaciones que dicen que un porcentaje muy importante del mundo se va a infectar. Y también lo hago porque esos brotes de odio, de que quieren emprenderla en contra de las personas positivas, no tienen sentido. Si al final muchos nos vamos a infectar eventualmente. Pero lo que no queremos es que se nos infectemos todo de un solo tiro. Y especialmente proteger a los adultos mayores se hace sumamente necesario.
ellos son los más vulnerables, ellos son los más frágiles, ellos son los que pueden enfermar gravemente con más posibilidades y que lamentablemente también pueden fallecer con más posibilidades. Así que el llamado vehemente a que seamos responsables, al distanciamiento social. Vean que hemos tenido que tomar medidas que son ya obligar a la gente, pero esto lo podemos hacer sin necesidad de que tengamos esa obligación dada por el gobierno. Lo podemos hacer porque creemos que podemos salir adelante como país y porque tenemos una obligación en realidad con la gente más vulnerable. Podemos salvar vidas hoy con medidas tan sencillas y que sí requieren un sacrificio, claro que sí lo requieren. ¿Que esto va a pasar? Va a pasar. Pero en este momento unámonos, esa población más vulnerable no necesita a todos y todas. Así que el llamado sigue siendo vehemente, sigue siendo sentido de corazón. El gobierno nos estamos uniendo de una forma como nunca antes para protegerlos a ustedes, pero ocupamos que ustedes también se protejan y protejan al resto de la gente. Así que, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo que yo sé que están haciendo. Seguiremos dando todo lo que podamos para proteger hasta donde nunca antes hemos llegado, pero ocupamos esa respuesta también de todas y todos ustedes. Muchas gracias, señor ministro. Recordarles los mensajes claves. El gobierno avanzará con el cierre de playas efectivo, con una restricción vehicular sanitaria a partir del día de mañana de 10 p.m. a 5 a.m. y así de manera continua. El día de mañana se informarán las especificidades y las excepciones a la medida. También, si bien ya había un avance en esta materia de manera voluntaria, a partir de ahora hay un cierre obligatorio de templos y cultos religiosos para evitar las aglomeraciones. Y cuarto, a partir del día de mañana, toda persona extranjera residente o con estatus regular en el país que abandone el territorio nacional perderá automáticamente su estatus migratorio. Además, cuidar a las personas adultas mayores al extremo, cuidarlas, que se queden en sus casas, que busquen la forma con familiares, con redes de apoyo, de abastecerlas, pero cuidarlas, es la población más vulnerable. Y segundo, cuidemos el agua, cuidemos el agua. No es tiempo de estar regando el jardín, de llenando piscinas, de lavar el carro, no. Hay que cuidar el agua para que todas y todos podamos disfrutar de ella y protegernos con ella. Nuestro mensaje es agradecerle a la ciudadanía, pero necesitamos seguir adelante, agradecer a los medios de comunicación como mecanismo que nos permite de manera veraz llegar a la gente, decirles que llevamos muchas de estas consultas, no podemos evacuarlas absolutamente todas porque también necesitamos estos señores y mi persona ir a seguir trabajando en lo que estamos, pero es muy importante comunicarnos con la ciudadanía, así que gracias por darnos ese espacio. Y finalmente, encarecidamente pedirle a las personas que colaboremos, que permanezcamos en los hogares, que mantengamos el distanciamiento social, que el lavado de manos y limpiar las superficies es importantísimo, que lo sigamos, así como los protocolos. Ganemos esta batalla. Hay países como en Alemania, como en Francia, como en Italia, que están diciendo que este evento es el evento más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo han dicho los primeros ministros y la canciller alemana. Así lo han dicho, el evento más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos que tomarlo nosotros con esa seriedad y no ser nosotros los que hinquemos la curva de crecimiento de los casos y que no sea esta la que nos afecte a nosotros. A todas y a todos, muchísimas gracias y seguiremos en este ejercicio no solo de rendición de cuentas, sino de comunicación con la ciudadanía. Muchísimas gracias.